Seguimos compartiendo la mañana del 11 en vivo. Bueno, estaba acá con este entrevero de papeles, los mensajes que están llegando. La gente quedó realmente muy interesada con esto de la FAP. Señoras y señores, como les decíamos más temprano, la situación en Río Grande do Sul por las inundaciones es muy grave. Queremos hablar con el presidente del SECOED, el coordinador del Centro de Emergencias Departamentales de 33, que es el departamento más afectado, Horacio Pintos. Bueno, un gusto verte después de tanto tiempo. Bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo te va? Un gusto, Marcelo. Un gusto y bueno, saludo a toda la teleaudiencia y la gente conocida ahí de esos pagos. Muchas gracias. Bueno, los datos relevados al día de hoy advierten que a nivel país hay 1.347 personas desplazadas entre evacuados y autoevacuados. De ese total, 620 corresponden al departamento de 33. Estos datos son actualizados, pero ¿cómo es la situación a esta hora, Horacio? Mira, Marcelo, los datos, en realidad esos datos son viejos ya porque entre la noche, esos datos fueron hacia de tarde, digamos, y entre la tarde y hoy de mañana, le diría que la cifra de evacuados se incrementó muy poco, ponele que son 283 personas, pero sí la cifra de autoevacuados sí aumentó mucho. Ya sobrepasamos las 800 personas autoevacuadas y presumo que vamos a llegar hasta las 900 seguramente. En cuanto al resto de la situación, bueno, tenemos un día precioso, 33, un día soleado, sin ninguna nube, después de tanto tiempo. Hay que decir que llovieron acá en 3 días, lo que llueve en 3 meses. Eso implicó, por supuesto, que el desborde del río Limar, produciendo la segunda inundación más importante del siglo XXI. La primera en 2007 y esta es la segunda. Estamos hablando de que el río llegó a estar a 9 metros con 60 por encima de la cota del cielo. Ahora estamos en 9,40, tal vez un poco menos a esta altura, porque está descendiendo levemente, pero está descendiendo. No descartamos un leve repunte, porque el río se comporta así, la naturaleza a veces hace que el río pare y de repente sube de nuevo, pero vuelve a parar, aunque a esta altura del partido creo que lo peor ya pasó. Eso es muy bueno, ¿no? No solamente que estén registrando un descenso en el nivel del río, sino también que, digas, lo peor ya pasó. Ahora, no acá en Uruguay, pero sigue habiendo algún pronóstico de lluvia en Río Grande do Sul y además todavía falta un poco de escurrimiento. Se hablaba de la situación de la Laguna Merín. ¿Ustedes no prevén que pueda haber un agravamiento en los próximos días, Horacio? No podemos descartarlo, ¿viste? Viste que son la naturaleza se comporta de manera impredecible, ¿no? Y cada vez más, obviamente, ¿no? No podemos descartarlo, por supuesto, como yo te decía, no podemos, porque el río empezó a bajar de noche, y no podemos descartar que pare y que responda un poquito. Pero en principio, nosotros estamos tranquilos de que la situación acá la tenemos controlada. Estamos, por supuesto, que súper atentos a todo lo que pasa en nuestro entorno, en nuestra departamento y en la región, porque también el río Limar desagua en el río Cebollatí, el río Cebollatí en donde es una menina. Obviamente que todas las cuencas forman un conjunto de condiciones de ambientales que inciden, digamos, ¿no? De directa o indirectamente. Y bueno, estamos a la expectativa, pero en principio nosotros creemos que la situación peor se pasa. Horacio, ¿dónde están estas más de 600 personas que están evacuadas y autoevacuadas? Algunos me imagino que en casa de familiares, pero ¿de qué lugares disponen en 33 para alojarlos? Nosotros acá están alojadas en instalaciones de la Intendencia Departamental, en instalaciones de centros comunales, digamos centros barriales, que hay muchos en 33, hay una red importante de centros barriales, y hay en algunas instituciones deportivas privadas, fundamentalmente en el Estadio Municipal Centro Empleado de Comercio y en el gimnasio 19 de junio, que es un gimnasio que era del Instituto Nacional de Investigaciones Aeropecuarias de Línea, y que ya hace muchos años está gestionado y administrado por la Intendencia Departamental. Ese gimnasio nosotros habitualmente lo utilizamos como refugio para personas en situación de calle en temporada invernal, digamos. El SECOE y el MIDE lo administran conjuntamente. Y bueno, y ahora está utilizado también en el estadio municipal, en el gimnasio municipal de Plaza de Deportes, que es un gimnasio muy grande,
Y también en el Club Deportivo La Valleja, que tienen instalaciones muy importantes. De hecho, tenemos clubes deportivos que no han ofrecido sus instalaciones y entidades agropecuarias, por ejemplo, la Sociedad Fomento de Trinitrés, que no ha ofrecido sus instalaciones y no ha sido necesario. Eso habla, pero habla más que nada de la voluntad de la sociedad civil de apoyar y estar actuar de forma solidaria en esta situación. Horacio, ¿hay algo que estén necesitando como SECOED? Obviamente que de allí coordinan todo, pero siempre en estos casos se necesita alguna ayuda de alimentos, de agua, de abrigo, etcétera. ¿Hay algo que estén precisando? Marcelo, lo primero que quiero decir es que hay gente, yo sé que me contacta, abandonado, que ya ha estado preocupada, quería ver cómo por hecho. Gente de 33 que reside en Maldonado, gente de Maldonado, por ahí hasta incluso recuerdo alguna vinculación afectiva que está preocupada y se ha puesto las órdenes. En principio, digo, para la atención de esta emergencia, digamos, de la urgencia, te diría que en este momento prácticamente estamos bien, digo, no tendríamos mayor inconveniente. Se terminó, me parece que de forma correcta, y no queda bien decirlo, pero estamos ordenados. Por ahí, para el regreso, la operación retorno, que es importantísima, para mí es clave, la parte del retorno, que la gente vuelva a sus casas de forma ordenada, que la casa sea saludable, que esté todo higienizado, desinfectado. Y que tenga además todas las condiciones para vivir normalmente, y eso va a ser complicado. Y muchas veces la gente cuando llega se encuentra con situaciones que no la tenía prevista, cuando llega a su casa, en fin, encuentra que toda la ropa está mal, yo qué sé. Nosotros estamos canalizando, pues nos pareció la forma adecuada, además está establecido por el protocolo departamental que actualizamos el año pasado, que todas las donaciones se canalizan a través del Batallón de Infantería número 10, que es la dependencia de la Fuerza Armada que tenemos acá en la capital departamental. De todas formas, el teléfono de nuestro comité de emergencia está a las órdenes, por toda la gente que quiera cooperar, que quiera dar una mano. Yo te paso el teléfono, es el 4452-0758. 4452-0758. Ahí ustedes pueden. Que decían, pueden llamar y bueno, en fin, hemos tenido la verdad que la generosidad de muchísima gente de acá del departamento, por supuesto, pero de gente del departamento vecino, particularmente emocionó mucho un ofrecimiento de la Asociación de Funcionarios Municipales del municipio de Mariscala, de La Valleja, que fue la primera hora y bueno, y acá 33, por supuesto. Y de Maldonado sabemos que hay gente preocupada, lo mismo que en Montevideo, estamos a eso. Horacio, yo te agradezco mucho. No queremos quitarte más tiempo. Sabemos que tenés mucha actividad porque, bueno, justamente están en acción atendiendo todo esto. Te mando un gran abrazo, nuestra solidaridad. Estamos a las órdenes para lo que necesiten. Bueno, Marcelo, te agradezco mucho y bueno, aprovecho la ocasión para saludar a buena parte de mi familia que vive ahí, y como vive ahí, ese departamento también es parte mío, y a los amigos, yo que sé, hay amigos que la verdad, con mucho afecto, me han llamado para ponerse las órdenes. Tengo a Chango Figueredo acá, hace un rato estuve con él acá en la zona inundada, y bueno, muy amables también ustedes. Con el Chango Figueredo estás del otro lado, te lo digo así nomás. Ya con ese personaje ya no precisas más nada. Horacio, Tuve la mañana muy divertida desde hace 3 o 4 días. Bueno. Suerte, Horacio, un gran abrazo y bueno, seguimos comunicados. A la orden, chao, chao. Gracias. Bueno, la situación en el departamento de 33, me quedo con eso de que lo peor ya ha pasado y que ha empezado a bajar el nivel de tanto el río Cebollatí como el Olimar, que bueno, se vieron desbordados, toda la situación de la Laguna Merín, y bueno, esperemos que realmente ya hayamos llegado al peor punto y que se empiece a retroceder. También que ocurra lo mismo en Brasil, ¿no? Tenemos que ir con nuestro móvil, nos convocan Laura Fernández y Marcelo Biurrum. Adelante.
Gracias, Marce. Bueno, nosotros nos vinimos hasta el cuartel de Dragones. Hace escasos minutos acaba de culminar la conferencia de prensa, lanzamiento de la quinta edición de lo que va a ser Aiguá Un Gusto. Ustedes saben que Aiguá está cumpliendo 118 años. El otro día estuvimos justamente en los festejos principales, en el día de su cumpleaños. Pero durante todo el mes hay distintas actividades para celebrarlo y es por eso que hoy nos vinimos hasta acá para charlar con Luis, que es un amigo, pero además con todos los integrantes de lo que es este Aiguá Un Gusto, que es un concurso gastronómico que me tendrían que llevar de tester, te diría. Bueno, Luis Barragán, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, Laura? La verdad que sí, hace una banda de años que somos amigos, que hicimos juntos esta carrera que tú en realidad llevas adelante. Y que cuando el mundo era en blanco y negro, Luis. No, no tanto, no, pará. No, no, pero en realidad sí somos colegas. Y bueno, saludar a Marcelo ahí en estudios que están también, que nos conocemos y hemos estado en el programa. La verdad que hoy estamos muy contentos porque estamos lanzando la quinta edición de Aiguá Un Gusto. Y es realmente un gusto hacerlo porque con todo lo que cuesta organizar hoy en día y todo, y tener equipos de gente para trabajar y que lo hacen con el cariño que lo hace este equipo de Aiguá Un Gusto, la verdad, eso es el premio mayor. Y lograr un sello, además, porque el otro día lo hablábamos con Liliana Bernardés, la concejal del municipio, han implementado ya un sello. Ya sabemos que Aiguá, mayo, más allá de la fiesta del jabalí, tiene determinadas actividades. Y esta es una de ellas. Y lo que nosotros buscábamos con Aiguá Un Gusto, que fue una idea que presentó una compañera de trabajo de la Intendencia del Área Social, Cristina González, a quien seguramente esté mirando el programa porque ella ahora está en otra situación y ya está en su casa y demás, a quien mando un saludo, fue ella la que dijo, bueno, yo tengo esta idea y me gustaría que Turismo nos apoyara. Y después de Turismo hablamos con los directores que correspondía, con el alcalde de Aiguá en aquel momento, y arrancamos con esto que queríamos transformar en un sello para decir, bueno, Aiguá es un gusto ir a Aiguá, pero por muchas cosas, como cuando te dices, bueno, sos bienvenido, bueno, es un gusto que estés con nosotros, es un gusto la comida, la gastronomía de Aiguá, es un gusto realmente la ciudad de Aiguá. Y que se transformara en ese sello junto con lo que significa Aiguá, con su fachada, con las grutas de Salamanca, con la naturaleza, en naturaleza viva que en realidad tiene Aiguá, que yo creo que es un sello bien diferenciador del resto de destinos en el departamento y que tenemos que cuidar muchísimo también. Cuidarlo también es parte de mostrar la gastronomía esta que es tradicional. Hoy es el jabalí, pero después en octubre tenemos el cordero serrano. Así que la gastronomía, junto con otros productos, es un sello y bueno, para que todos lo disfruten además. Y hoy, bien decías, hay un equipo muy grande, porque cuando hablamos de un concurso, por supuesto que lleva mucho trabajo elaborar, ¿no?, la previa a este concurso. Y hoy estás muy bien acompañado además, contame un poquito. Porque estoy con los uno. Hoy estoy con los uno, mirá, porque estoy con la ganadora dos veces del concurso de Aiguá Un Gusto. El año pasado el ganador fue un estudiante de la Escuela Figari con un chivito de jabalí espectacular. Reconocer también a la Escuela Figari que siempre participa y que da tremendos profesionales para el departamento, lo cual hay que destacarlo. Estaba Kelly recién, Kelly Jiménez, con nosotros. Y acá estoy con el número uno, para mí uno de los chefs más de renombre en Uruguay y que tiene una forma muy particular de elaborar la gastronomía. Adrián Orio, que es el, digamos, director del jurado, el que comanda el jurado, que no es un trabajo fácil, y después Claudia Pereira, que es la ganadora dos veces de Aiguá Un Gusto, pero que ahora también es parte del jurado junto con otras, con otros integrantes. Pero mejor ellos, pero ¿verdad? Mejor ellos. Adrián, buenos días, gracias. Buenos días, un placer. Muchas gracias. El uno te... Bueno, Luis es un poco exagerado. Describió muy bien a Aiguá, pero describiéndome a mí no, al de uno no. Soy uno más de los cocineros de Uruguay. Contame un poquito, ¿en qué se? Porque debe ser muy difícil, bien como decía Luis, me imagino, integrar este jurado, porque además a la hora de deliberar deben haber muchos, ¿no? Muchas dudas ahí. ¿Cómo trabajan ustedes eso? ¿Cómo se arman esa coraza, digamos, también para que el corazoncito o lo emocional no influya? No, hacemos un trabajo, si bien es individual, el puntaje es individual, a veces sí nos consultamos para tratar de tener una mejor evaluación, una evaluación más objetiva del plato. En lo personal, yo siempre trato de separar lo que es mi gusto personal de lo técnico de un plato o del trabajo del cocinero, porque vemos todo el trabajo durante las dos horas
que les corresponde al participante para concursar. ¿Qué es lo que se evalúa, digo, más allá, obviamente, el plato, ¿no? Pero de repente la actitud del participante, los materiales que utiliza. Sí, el puntaje es por rubros, digamos, higiene, orden, sabor, presentación, aromas. Y nada, lo que vemos es la actitud, pero más que nada vemos que primero que esté rico, es lo más importante para un plato, ¿verdad? Después la presentación, orden, higiene, el desperdicio de los productos, que no pelar una cebolla no tiren la mitad. Sí, cosas básicas son, porque a la hora de hacerlo. Pero lo que pasa es que esas pequeñas cosas son las que pueden hacer la diferencia entre un participante y el otro. Bueno, Claudia lo sabe bien. Eso le íbamos a preguntar a Claudia, justamente la diferencia, ¿no? Pues debe ser muy importante para ti también que se te tenga en cuenta hoy como jurado. Sí, la verdad que sí. Yo estoy muy agradecida por haberme pasado al jurado. Con el año pasado ya integré el jurado, muchos nervios. Prefería estar participando porque me gustaba. Pero a su vez, yo como ya había estado del otro lado del mostrador, les daba tranquilidad y los veía que estaban muy nerviosos, ¿no? A tratar de calmarlos, que disfrutaran, de que allí estaban haciendo como en su casa. Lo único. Desde tu experiencia. Claro, claro. A lo que yo ya había estado ahí, como que les decía, ¿no? Tranquilícense en esto para disfrutarlo. Porque a veces los nervios los llevan, les juegan una mala pasada. Y este concurso es un solo día, ¿no? Digo, o sea, es simplemente ese plato. Es el día domingo en varios turnos, ¿no? Sí, claro. Arrancamos cada concursante presenta un solo plato. Sí, sí. O únicamente que quieran participar después en el de repostería. Ah, porque son dos. A ver, sí, el de repostería también, viste que hay uno, el de jabalí y el de repostería. Bien. Pueden participar en los dos. Ah, bien. Eso está bueno también porque no sé si todavía tienen tiempo para inscribirse, pero a ver, ¿qué dice por acá? Sí, la inscripción es hasta el martes 13, martes 13, estamos ahí, digo, no quiero dar la cifra, pero creo que estamos en 14, 15 participantes de un cupo de 18, porque teníamos una idea de este año llevar un poco más, llegar a más participantes, pero el cambio también para mejorar en infraestructura no nos permite este año ya extendernos, pero sí tenemos un cupo para 18 participantes en tres turnos de 6 módulos cada turno, o sea que hasta 5:30 de la tarde recién vamos a estar terminando el concurso, ¿no? Luis, vamos a reiterar, tengo que ir redondeando, vamos a reiterar a la gente entonces para aquellos que se quieran inscribir y para aquellos que quieran ir a disfrutar de ese concurso como espectadores. Buenísimo. Para participar como concursantes de Hay Buen Gusto, tienen que entrar a la página de la Intendencia y ahí está colgado el link, y si no, tienen que comunicarse con el Centro de Informes de Aiguá, cuyo teléfono es 4446-3959 de Aiguá. Allí están María Eugenia y Eliana, que son quienes realmente manejan todo el tema de inscripción y bases y demás, y junto a ellas empiezan a iniciar la inscripción. Tienen que tener claro qué corte de carne van a utilizar. Les recuerdo que la organización a los concursantes les da el corte de carne que ellos vayan a concursar, ¿verdad? O sea, si es un lomo, si es paleta, si es, no sé, yo de cortes mucho no conozco, pero bueno, es lo que me dicen para que lo que les expliquemos a los concursantes. Entonces, después ellos tienen que decir, bueno, qué tipo de plato, el nombre del plato, los ingredientes y bueno, y quedar inscritos y da eso. A través de la página de la Intendencia están las bases. Eso con los concursantes. Y para el público que quiera, desde el sábado vamos a tener actividades en Aiguá, ahí en el Centro Cultural, frente al municipio. Va a haber un escenario con música en vivo, con Mauricio Alfonso va a estar tocando el sábado a las 6 de la tarde. Y el domingo sí tenemos ya más espectáculos, artistas locales y un cierre con Rodrigo Silvera y con DJ Mauri, con la banda local de Aiguá, pero va a estar María Noel y Quique Lafourcade, van a haber dos grupos de danza folclórica, es decir, hay una linda grilla como para disfrutar el domingo. Se van sábado y domingo para Aiguá y disfrutan, sí. Quiero decirles algo, hay una plaza de emprendedores, una feria de emprendedores grande, muy interesante, muy atractiva, y plaza de comida con platos de jabalí. Correcto, no solamente va a haber el concurso de jabalí, sino la gente que vaya a Aiguá va a poder comer algo de jabalí, que siempre la gran duda, ¿qué vamos a probar? Van a ver empanadas, chorizos, seguramente haya algún guiso, cazuela. Sábado 18 y domingo 19. Correcto, en la ciudad de Aiguá. Perfecto.
Perfecto, todos ya saben, entonces la invitación queda pronta. Sábado 18, domingo 19, todos para Aiguá, porque Aiguá sigue festejando estos 118 años. Muchísimas gracias a los tres. Nosotros volvemos contigo, Marce, y nos reencontramos en un ratito, ¿te parece? Muy bien, gracias, Laura. 12:10 del mediodía, tenemos que hacer una pausa y enseguida volvemos.